Hola, hola, muy buenas noches. Hoy es miércoles y el cuerpo lo sabe. Estamos muy, muy emocionadas, como cada miércoles, de poder compartir con ustedes. Recuerden que hoy es miércoles de Latinas. Suena un poco como película, algo así rara, ¿verdad? Noche de Latinas, pero es Noche de Latinas con vos. Y como siempre, es un placer poder compartir con ustedes. Les pedimos, como siempre, que empiecen a compartir porque tenemos una plática muy interesante y también un sorteo sorpresa. ¿Cómo están, muchachitas? Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Bueno, aquí súper emocionada para el debate del día de hoy, porque hoy va a estar 3-1. Bueno, creo que lo voy a apoyar. Yo me voy con él. Hola, hola, buenas noches a todas, muy contenta. Como ya lo dijeron Sandra y Carol, tenemos muchas sorpresas y un invitado especial con el que vamos a debatir justamente estos temas de las madres versus los papás, ¿no? Las cosas familiares, anécdotas, todo lo que puede haber diferente entre el estilo de crianza de cada quien, ¿no? Desde ya empiecen a dejar sus comentarios, sus anécdotas o cosas divertidas que les hayan pasado acerca de su vida de maternidad. Como dicen, la vida de padres es caóticamente hermosa. Así que vamos a comenzar esta noche. Antes que nada, queremos pedir disculpas porque no sabemos qué pasó la transmisión anterior, que no quedó. O sea, el programa terminó, concluimos, pero no quedó grabado en la página del Poder de Ser Mujer TV. Si quieren volverlo a verlo, los invitamos a que visiten la página de YouTube que se llama Latinas-bajo, con voz, todo guión bajo, para que lo puedan buscar y repetir si les interesa también. Y por supuesto que puedan suscribirse y así también apoyarnos por esa red. Así que, ¿qué tal si presentamos al invitado esta noche? Sí, claro. Sí. Ta ta tan, ta 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 ta. Ocupamos una fanfarria ya de fondo porque ya que me paguen por tambores, productora, que diseñadora, ta ta tan, ta 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 Es ta. Alberto Hola, Clari de Vinos hola. y Vinilos. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, ¿qué tal, Clementina, Carol, Sandra? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. No, un placer, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me sorprendió y de muy buena onda. Ojalá que pueda aportar algo, ¿eh? Claro que sí, Pues Alberto, muchísimas cuéntanos un gracias. poquito de ti. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos hijos tienes? ¿A Sí, claro. edades? Bueno, por ahora, hasta hace 3 meses, como la gran mayoría, trabajaba a tiempo completo en el negocio de catering para una compañía grande, pero por el momento estamos, como quiere decir, en stand-by, ¿no? Después, ¿qué más puedo decir? Bueno, tengo esta parte lúdica, se podría decir, pues de compartir con 3 amigos más un programa que se llama Vinos y Vinilos de Show. Esta vez lo estamos haciendo 3 veces a la semana. Previamente era pues una vez a la semana, pero debido a que ahora todos tenemos un poquito más de tiempo, entonces como que estamos haciendo las transmisiones más, más seguidas. Sí, principalmente es eso. ¿Y es solo caballeros? O sea que las próximas somos nosotras para ir allá a visitarlos. No, fíjate que tenemos invitadas. Lo que pasa es que en el inicio teníamos a una amiga, Vicky, venezolana ella, pero parece que no, bueno, ella vivía muy lejos también, vivía por el lado de Virginia, pero estamos hablando de los tiempos en que nos juntábamos en el estudio, en vivo, ¿verdad? El hecho de ahora de reunirnos por medio de esta tecnología de Zoom es algo que ha nacido prácticamente con la pandemia, ¿no? Que es una alternativa. Pero sí, teníamos esta niña, pero las obligaciones que ella tenía no le permitía, pues, estar con nosotros. Ahora, la radio en la cual el programa se transmite tiene programas que son copados por muchas chicas, ¿no? Relacionados con migración, relacionados con entretenimiento. O sea, que el hecho de que seamos solamente hombres simplemente es una cuestión casual. Las chicas están bienvenidas siempre, las señoras, las todas. Así es. Eso de señoras y me vio a mí, me sentí como que así, como que no sé, dijo chicas y después señoras y no sé. Es que las canas engañan.
No, la verdad es que eres señora. A las señoras cuando están casadas, ¿no? Cuando, sí. Cuando están casadas, cuando tienes que tener un cierto tipo de dominación, ¿no? Por ejemplo, Roxana, yo la verdad que yo hasta entonces no sabía cómo decirle, simplemente le digo Roxana y no le pongo títulos, pero sí, es una expresión nada más, no necesariamente está dirigida a calificar a nadie. Alberto, cuéntanos de tu vida como papá. Yo conozco una de tus hijas, que claro. Es hermosa, pero yo no conozco a tus otros hijos. Cuéntanos, por favor, de todos. Sí, lo que pasa es que mi historia, justo lo que estábamos hablando en off, ¿no? Mi historia no empieza necesariamente cuando llego a Estados Unidos, como padre me refiero. Mi historia como padre no necesariamente empieza cuando llego acá, sino empieza cuando se me da la situación en la vida de residir en Australia. Ahí fue cuando tuve mis tres hijos. Y quienes viven allá, bueno, hoy día son mayores, yo tengo 51 años, nací en 1968, por lo tanto tengo 27 años, como sacarán las matemáticas, ¿verdad? Entonces, por una, dos, sí, sí. Sí, entonces tengo experiencia con ellos, pero desafortunadamente por situaciones personales vine a este país, como repito, en el 98, entonces mis hijos se quedaron básicamente con su madre, allá, ya con la relación también que tenía, con su pareja, con la que tenía, un tipo increíble, una persona increíble. Y va a ser bien, no sé si de repente a ustedes les va a parecer extraño, porque cada vez que yo comento esto, sobre todo hablando sobre de las exparejas que has tenido, o tu exesposa, yo no sé si es una cuestión de particular, pero... O sea, las mamás de mis... Yo a Magali, y en todo caso Clementine puede dar fe de ello, es mi gran amiga, o sea, es mi gran amiga, ¿no? O sea, somos muy buenas amigas. O sea, su esposo es una persona increíble, un tipo trabajador, no puedo estar más tranquilo, más, ¿cómo puedo decir? Contento de que mi hija esté en esa atmósfera, ¿no? Tan de paz y de trabajo que está junto, ¿no? Con la cual yo comparto también. Y lo mismo se caracterizó también con mis hijos allá en Australia, porque yo vine aquí, pues, pero con una especie de dolor al costado, como ese tipo de espina en el costado que dice, estoy dejando a mis hijos, ¿no? Y yo vine aquí con unos planes completamente diferentes a los que en su origen yo me los había trazado. Cuando llegué acá, me di cuenta que la situación era totalmente diferente y que, en todo caso, la mamá de mis hijos también tuvo una maduración en su relación con su pareja, que hizo de que los planes que teníamos, en todo caso, de que ellos vengan para aquí, que era el plan original, no se concretaran. Pero lo bueno de todo, al margen de las visitas que es espontáneas o un poquito dilatadas debido a la distancia, porque Australia es muy lejos, no me puedo quejar. Mis hijos, y no lo digo porque yo soy su padre, no serán, pues, pucha, que no, ministros de Estado, una cosa así, pero son personas de bien, y eso es lo que me mantiene contento, ¿no? Son personas de bien, ¿Perdón? Perdón por la interrupción. No, terminé tengo una ya. Pregunta, que es como... Ah, perdón. Sí, sí. No, mi primera pregunta, así como de papá. ¿Qué tan difícil puede ser o es para un papá tener que compartir con los hijos con un padrastro? Gracias a Dios, como usted dice, les ha tocado, ha tenido un buen padrastro que está contento con eso, pero es difícil o qué tan manejable puede ser para un papá aceptar esa decisión de que su ex esposa tenga una nueva pareja y que sus hijos van a compartir con otro hombre como una figura paterna. Sí, sí, yo entiendo. Aquí caben dos cosas. Cuando yo vivía en Australia, obviamente era mucho más joven, ¿no? Yo llegué a Australia en 1990, hice una familia con la mamá de mis hijos, que en paz descanse porque ella ya falleció. Cuando hubo la ruptura, ahí yo creo que yo era una persona mucho más inexperta. Acarreaba un montón de muletillas que un país como Perú, pues, te las incrusta desde el principio que tú estás, ¿no? Que es el machismo, ¿no?
Y eso es algo que tú lo ves en muchas familias y que aún así, a mis 50 y tantos años, me es complicado todavía deshacer. Por lo tanto, yo veo pues, de que el machismo es un punto que nos retrasa como sociedad. Y lo digo por experiencia. Entonces, para mí, al principio era como cada persona, ¿no? Como cada común peruano o latino de a pie, era el hecho de que, hey, pero ¿cómo un hombre extraño se va a acercar pues a mis hijos, ¿no? Y tomar el rol, ¿no? Porque se supone que ellos tienen que tener pues mi trascendencia, mi inspiración, no un extraño. Además, de repente, este tipo dura poco tiempo, una cosa. Bueno, anyway, son cuestiones que están al margen, pero para mí fue difícil al principio, hasta que por un momento tú lo que haces es simplemente sacarte el chip, ¿no? Y llegué a conocer a Horacio Inocencio, un gran amigo portugués, y de repente nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, ¿no? Era obvio de que ya mi relación con la mamá de mis hijos ya no iba a funcionar, que era más bien una relación de amigos, porque nosotros nos conocimos cuando ella tenía 12 años, yo tenía 15. Entonces era el clásico relación de your sweetheart, ¿no? De tu barrio, todo eso, ¿no? Lo cual no necesariamente significa que es la pareja perfecta. Entonces, al principio, como digo, fue complicado. Yo pasé por esos filtros de decir, no, pero yo no quiero que Horacio les compre esto, que tienen a su papá que le va a comprar. Y después a ver, como que una competencia también. Claro, ¿no? claro. Es que es eso, ¿no? Cariño. Creo que nosotros, y creo que esto no tiene nada que ver con el género, porque también puede presentarse en las mujeres el hecho, ¿no? De que, oye, pero ¿no? Yo soy la mamá, o yo soy el papá, yo soy el que tiene que comprarle esto, ¿por qué dejaste que le haga esto, lo otro? ¿Por qué la llevó él, no? Como digo, y repito, esto lo estoy hablando allá pues por 1995, 96, en lo cual yo considero que yo y obviamente Jessica, la mamá de mis hijos, que descansen, también estamos en un proceso de aprendizaje, perdón. O sea, porque lamentablemente no hay una escuela pues para ser papá, ¿no? Nadie te dice, oye, mira, hay el curso 1, el curso 2 para ser papá, o cuando tu pareja cambia de persona, pues, ¿no? Entonces, esa etapa fue un poco complicada. Felizmente me duró muy poco. O sea, y en ese sentido tengo que reconocer que yo soy el responsable total de ese tipo de histeria, ¿no? No exageré mucho, felizmente, al nivel de que mis hijos, pues, cuando conversamos ahora, obviamente, si eran muy niños, yo les comento y se matan de la risa, ¿no? O sea, se matan totalmente de la risa. Sí, fíjate que yo no dejaba ahora hacer eso, que las llevara para tal sitio. Y dice, ¿pero por qué? No sé, ¿pero cuál era el problema? No te podría decir por qué, Leo, porque al igual que a ti, también me parece ridículo, pero en ese momento para mí era vital. Era vital que ustedes no se vayan con Horacio. Y obviamente nos matamos de la risa, porque dije, pero papá, ¿y cuál era el problema que nos vayamos con Horacio? No sé, yo es inmadurez. Creo que el papá también tiene que como que empezar a conectar con la nueva pareja, pues, y empezar pero a confiar. Por supuesto, porque si tú no confías, bueno, ya se crea todo un... Claro, lo que ocurre es que lamentablemente las parejas, y esto lo digo como algo muy personal, ¿no? Porque aquí no estamos tratando de psicología ni nada de esto. Creo que todo tiene que ver en la forma como logras manejar el rompimiento de la relación. Porque muchas personas creen que el momento que la relación se termina, estás creando antípodas, ¿no? Entre las dos personas, y eso es totalmente erróneo. Muchos crecemos con el hecho de que la persona con la que estás o con la que estuviste será tu posesión, y que cuando ya no está contigo es como que te hubieran arrancado algo, ¿no? O sea, pienso que por ahí va el lado. En el caso mío de mi segunda relación, por ejemplo, ¿no? Que tú conoces a la mamá de mi hija, una bellísima persona, yo vivo enamorado de la familia de ella, porque yo, si bien mi familia, fíjense que a pesar de que nosotros nos separamos
nuestras familias están unidas. O sea, nosotros ganamos. Hicimos un... Y yo sé que sus familias siguen siendo unidas y que tienen una relación muy buena. Y eso de verdad a mí me parece... Así es. Al inicio yo creo que me sorprendió, porque yo te conocí a ti y eras amigo de Magali, de su esposa. Uh-huh. Y yo no sabía que tú eras su expareja en ese momento. Hasta después que ya conocí a Mía y luego, sí, es su papá. Uh-huh. Y yo, oh... O sea, te llevas bien y ellos te llevan súper bien. Y a mí me pareció súper raro. Y yo, ok. Pero es lindo que una persona pueda tener esa conexión con su expareja por el bien también de los hijos. Porque sé que tú tienes una buena relación con tus hijos y también yo sé que tienes relación con mí, una muy bonita relación con Mía. Entonces yo también te quiero preguntar sobre Mía. Claro. ¿Qué son las cosas que disfrutas hacer con ella? O una anécdota que de repente a ti... a ustedes se hayan divertido y de repente que a Magali, a la mamá de Mía, pues le haya causado malestar o te haya dicho, ¿por qué has hecho esto? No lo sé. Bueno, con Mía lo que tengo problemas a veces de repente con Magali, no son problemas obviamente que nos quitan el sueño, pero es el sentido de que muchas veces hacemos cosas, ¿no? Visitamos de repente a mi sobrina, donde ella también, ¿no?, interactúa con sus hijos, y nos quedamos hasta tarde. Entonces, estoy hablando del tiempo de colegio, entonces hay veces llegamos a la 1 de la mañana y Mía tiene que levantarse pues a las 7, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como los ves pues que están pasándola tan bien, y yo también la estoy pasando bien, ¿no? No te quieres ir. Entonces, claro, de repente miras el reloj, las 12, tu mamá me va a matar. O sea, dile que, no sé, a ver, tenemos que, no, yo voy a decir algo, tú solamente cállate, ¿no? Entonces, claro, Magali con razón dice, y después, ¿quién la lleva? Ah, no sé, mira, ¿sabes qué? Entonces tú la llevas mañana al colegio, ¿no? Ese son nuestro tipo de, ok, tranquila, ¿no? Entonces yo tengo que la mañana temprano levantarme y todo y eso, ¿no? Yo creo que esas son las cosas, ¿no? Pero que donde podemos tener un tipo de desacuerdos, ¿no? Digo, bueno, sí, pues, pero que estaba pasándola bien, sí, que tú no le chequeas de repente la tenía que hacer tarea y ahora cómo la va a tener que presentar. Entonces, ese tipo de cosas, yo, en todo caso, creo yo soy un poco consentidor, ¿no? Soy un poco consentidor y creo que hay veces ese tipo de caracteres muy común en algunos padres, ¿no? Que somos un poquito más consentidores. Lo que pasa es que nuestro rol hay veces es definitorio en muchas cosas importantes, pero mientras que la mamá está más atenta a las cosas diarias, ¿no? Yo llego como el tipo querendón, que vamos a Chick-fil-A, vamos a ver una película, vamos a hacer la otra cosa, mientras que con la mamá tiene que decir, hey, acuérdate de lavarte los dientes, haz tu cama, hiciste las tareas. Entonces son cosas como comparten más tiempo en ese sentido. La mamá muchas veces es la que ordena, la que dice que las cosas tienen que hacerse, mientras que el padre llega, ¡hey! No, todo es felicidad, vamos a hacer cosas pues que nos diviertan, ¿no? Entonces ahí puede haber un contraste, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, mi hija ya tiene 13 años y entonces es una edad que obviamente ya su cuerpo está cambiando, su mente también. Yo estoy un poco rezagado ahorita, o sea, en la actualidad, yo estoy un poco rezagado. Y a mí me da mucho gusto, te voy a decir, no que esté rezagado, me siento a veces como un poquito así, uy, ay, no, ya mi hija no está, no es lo mismo, ya no está en el plan de tomarse una foto conmigo, prefiere más estar hablando con sus amigos, ¿no? Estoy hablando de esto antes de la pandemia, ¿no? Pero me gusta también el hecho de que ahora está haciendo más cosas juntas con su mamá. Uh-huh. Quizás no por el mismo tiempo que están pasando por el hecho de la pandemia, por el hecho de conocerse más, y eso me gusta bastante. O sea, veo que hay una conexión más, más cercana de la que yo percibí antes. O sea, no estoy diciendo que ellos no hayan tenido conexión antes, solamente que yo no la percibía. Entonces ahora es más notorio. Y entonces cuando mi hija me dice, no, ¿sabes qué? Hoy día no, porque voy a ir con Freddy, ¿no? El esposo de su mamá, ¿no? De un caballero también, un gran amigo, porque vamos a ir a hacer esto en el lago. Ah, perfecto. Algunas veces le digo, ay, por si acaso yo voy a estar por ahí y nos juntamos, y a veces estamos ahí los cuatro, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero sí, o sea, ahorita yo estoy un poquito rezagado porque, uno, para mí,
Lo fuerte, pues, son las películas, los libros, la música. Entonces, yo estoy como una especie de limitado en ese tipo de actividades ahorita, ¿no? Con es mi que hija, los chicos, sobre todo. Los chicos crecen y poco a poco nos dejan de necesitar tanto, así ¿no? Es. Aparte de que con el tema de la pubertad y todo, sí se van y tiran más para los amigos, para la calle. Así es. Y ahora en cuarentena, justamente, yo creo que sí, mucha gente se está uniendo más con los hijos, porque antes era trabajar, y ahora con el tráfico, bueno, llegaba solamente a chequearlos, ¿no? A cenar y a dormir, y en la mañana a la escuela. Entonces, yo creo que hay que ver este tema de la cuarentena, que aún va a seguir por algún tiempo, en eso, en algo positivo que nos una. Yo, ¿sabes qué? Yo le voy a preguntar a Carol, porque ella siempre habla de su esposo y las cosas, y les encanta salir y todo el tema. ¿Qué son las cosas que de repente a ti, Carol, te fastidia que tu esposo hace con los chicos? Ajá, y tú dices, con los ¿qué has niños. Hecho esto? Sí. ¿Cómo cuánto tiempo tenemos para continuar? 30 segundos. Yo creo que tiene razón lo que dice Alberto. Lo que pasa es que las mamás somos, siento, no sé, más responsables con ciertas cosas que los niños, y el papá son como más libres, quizás. Creo que también la palabra podría ser prudente, perdón. Podría ser como que las mamás somos más prudentes. O sea, estamos más conscientes de ciertas cosas. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me ha pasado, que es mi proyecto, yo realmente no le doy mucho jugos ni sodas, honestamente, no. Y si me piden, le doy así un poquitito para quitarles la gana. Pero me ha pasado que en la noche, que yo lo dejo cenando con él, yo le digo, ponle un poquito de soda, ¿no? Entonces yo son dos deditos por el sabor. No, él es del vaso lleno. Entonces son las 11 de la noche y los míos andan saltando. Él se va a dormir y yo soy la que estoy lidiando con ellos que se duerman. Entonces yo le digo, o sea, no les des dulce más para cenar, ¿no? Entonces yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero yo, por ejemplo, ya tipo 5 de la tarde no comen nada de dulces ni chocolate. Realmente trato de tener bastante control con las cosas dulces. Y más para cenar, o sea, perdón, que tomen lechita o agua, pero no jugos y no sodas. Y este les da el vaso, si es posible, la botella entera de litro, ¿no? Y entonces, y después me dice, tengo sueño, y se va a acostar, y son las 11 de la noche, y los míos andan saltando que no tienen sueño. Y yo le digo, no, si a mí me toca la idea. Entonces yo les digo, vayan a despertar a su papá, porque él les dio la soda, y yo me voy a dormir. No sé si los que nos están escuchando les ha pasado alguna historia divertida entre esas diferencias de papá y mamá, para que nos comenten y podamos leerlas ahorita, ¿no? Bueno, yo voy a opinar desde otro ángulo, porque como no soy madre, pero soy tía de Cahueta, porque yo soy feliz con mis sobrinos cuando están conmigo, entonces creo que soy el doble de super tía. Entonces el problema viene que como la tía es tita para todo, entonces con sus caras, sus ternuras, entonces compran a la tía, y la tía, pues, lo que pidan los niños, se acuestan tarde, disfrutan los parques, o sea, ellos dominan a la tía. Pero algo que me parece importante que hablaba Alberto, y es que prácticamente yo pienso que tú estás viviendo la etapa de Edipo, el complejo de Edipo, porque recuerda que Carl Jung hablaba de cuando su hija se enamora de su padre, que es el complejo. Entonces, ¿tú ya pasaste por esa etapa o crees que ya terminó, Alberto? Yo creo que está terminando. Yo creo que está terminando. O sea, está en un proceso de terminar. Porque sí, justo lo que iba a decir, hablar algo de Carl Jung. Pero al mismo tiempo también creo que es normal. Hace poco, por ejemplo, mi hija se le ha dado por aprender a manejar bicicleta. Y estaba manejando. Justo hoy día tuvo un accidente. Pero pasa que yo no soy muy mucho de deportes de campo y toda esta onda. Es más, no soy muy, muy deportivo, que digamos. Entonces, ¿pero qué pasa? Que digo, bueno, lo que vamos a hacer, voy a comprarme una bicicleta para acompañarla y toda esta onda, porque esa quizás ese detalle es el único que puedo ahorita juntarme, esa actividad es la que puedo compartir, la que veo que es posible para compartir con ella, que le esté interesando. Ya el hecho de llevarla a las películas, todo esto, a los cines o a las bibliotecas, como que ha sido reemplazado un poco más por la interacción con la familia, porque ella lleva una relación al margen de mi persona, lleva una relación muy buena con su abuela. Tiene la suerte de tener a sus abuelos vivos y de disfrutarlos, ¿no?
cocina de todo, hace pasteles, hace queques y todo. Tiene a su tía también, a su tía Delia, ¿no? Con la cual también intiman bastante, se cuentan las cositas y todo esto. Entonces, yo lo que estoy viendo es de que yo ahora estoy tratando de adaptarme más a mi hija en la forma de el carácter que ella ha desarrollado, ¿no? De una forma sutil, ¿no? Lo único que siempre se lo hago saber es de que para cualquier cosa yo estoy ahí, ¿no? O sea, creo que ese es... Que tú no es... Se está entrecortando, ¿verdad? Sí, es la... La señal, creo. Bueno, mientras que vuelve, yo les quería hacer la diferencia. Mi mamá y mi papá sí son diferentes. ¿Ya volvió? ¿Ya volviste a ver? No, yo quiero... No, pero ya que estamos en... Por ejemplo, mi mamá era súper casera. No hagas esto, no te trepes, por favor, no hagas esto. Clemen, por favor. Y doña Clementín era doña Tarzán, que se iba a montar caballos, que se iba a trepar árboles, que caía, me sacaba sangre y seguía. Y mi papá en esto me apoyaba. No, sí, está bien. O sea, todo lo contrario. Mis papás, siempre mi mamá tenía la lucha con mi papá, porque en algún momento me dejó hacer algo que ella jamás, ¿no? Por ejemplo, lo de los caballos, cuando yo recién empecé a aprender, mi papá me dejaba. O sea, no, si ya le enseñé, ya practicó, ¿no? 2-3 días antes, ella ya está lista, ¿no? Felizmente nunca me caí, pero mi mamá estaba, no, yo no quiero que ni se vaya contigo porque yo sé que no sé qué va a pasar, ¿no? Cosas así pasaba en mi caso. Que mi niñez fue como que más del campo. Vivíamos en la ciudad, pero mis dos abuelos tenían parcelas, ¿no? Y tenían sus cosas. Y eso, o sea, el que me ve ahora, pero no, ahora, no piensa ahora, que yo estuve. Pero ahora que usted es mamá, por ejemplo, que ahora que usted es mamá y que está casada con una persona que es otra cultura, ¿qué tanta diferencia hay? Yo quiero saber el chambre. Sí hay diferencia. Bueno, hasta ahora no hay tan grandes diferencias, yo creo, por lo que los niños están pequeños. Yo sí soy de la idea de dejarles que experimenten, y él a veces no. Él a veces, más bien es al contrario mío, como que corta un poco a Abigail. No hagas esto. Yo le digo, déjala. Si se cae, ¿no? Se cayó y aprende. Yo le digo, viste, yo te dije. Que yo como que estoy tratando de ser una mamá consciente y tranquila, porque también cuando recién eres mamá, sí, yo sí era traumada. Cuando yo tuve a mi bebé, a la primera bebé, todo el mundo se tenía que lavar las manos, Mar, no la dejes. Después que ya pasó el año, ya la solté. Pero el primer año yo sí era muy cuidadosa. Mark, más bien al contrario, ¿no? Como que no se dan cuenta mucho de que hay que lavarle las manitos o que hay que hacer ciertas cosas hasta que ya uno les dice y van aprendiendo. Pero ahora que ya está un poquito más grandecita, sí la suelto. Sí dejo que trate de experimentar. Porque creo que es bueno para los chicos. Espero que no hayan grandes diferencias más adelante. Pero gracias a Dios conversamos mucho. Entonces... vamos a ver. Pues mira que yo les cuento que precisamente en algo que hablaba precisamente en el homenaje que le hice a los hombres en el artículo, toco un poquito sobre eso, que la fortuna de contar con la figura paterna y materna en casa es prácticamente el juego de los roles, es importante, pues, porque es intransferible, insustituible y fundamental en el desarrollo psicológico y emocional y social de ellos. Así que ahí es donde va la otra pregunta que yo le quiero decir a Alberto. ¿Ese papá, Alberto, enseña a comunicar esos sentimientos de la manera apropiada con amor, respeto, honestidad, lealtad? ¿Cómo les muestra ese Alberto ese amor de comunicar? Demostrar cómo demostrarle el amor para comunicar, me dice. Disculpa, no procesé bien tu pregunta. Bueno, estamos hablando que, bueno, Alberto es el padre que se divierte con sus hijos, porque claro, nos has dicho, y les enseña a comunicar sus sentimientos. ¿Cómo le enseña a comunicar sus sentimientos? Esos sentimientos apropiados como son la lealtad, el mantener la honestidad, el respeto, la comunicación. Fíjate que en ese sentido yo voy a tener que dar una concesión y no apropiarme de, de,
de todo eso, porque como estaba, no sé si la comunicación se cortó, pero compartimos ese rol su tía, el abuelito, la abuelita, la señora Rosa, don Carlos, su mamá, y últimamente el esposo de su mami, ¿no? Su padrastro, se vendría a ser, no sé si es correcto decir padrastro, pero ese, sí. Y es muy curioso, hace poco estuvimos en una reunión del Día del Padre y tuvimos como una especie de quórum, ¿no? Y yo puedo decir que desde mi lado yo aporto el hecho de que ella tenga un sentido de la moral y de la ética. O sea, es más, le doy clases de moral y de ética, porque yo soy muy fan de Kant, de Immanuel Kant. Me gusta bastante la filosofía de Kant. Bueno, no solamente Kant, pero soy más nietzscheano en todo caso. O le explico acerca del hecho de que si tú deseas algo o quieres hacer algo, tienes que hacerlo en el mismo sentido de que fue otra vez. Sí, se fue otra vez. Bueno, mientras se conecta, yo creo que ustedes van a hacer un sorteo. Ah, ya, volvió. Sí, perdón, ¿se cortó? Sí. ¿Te quedaste en la filosofía de Kant? La filosofía de Kant. Acerca del hecho de que si no necesariamente te gusta que te hagan algo a ti, pues no lo hagas, ¿no? Creo que ese es el lado, desde mi punto de vista, el aporte. Lo otro que le he enseñado es a cuestionar. Yo a mi hija nunca le he hablado directamente acerca de lo que es bueno o malo sobre algún tópico, llamémoslo política, llamémoslo religión, llamémoslo social, pero sí le he dicho desde un principio que ella tiene que cuestionar. Ella tiene que cuestionar hasta lo que yo le digo. O sea, ese es mi punto, ¿no? Ese es mi lado. Ahora, por el otro lado, obviamente tengo que mencionar pues a los demás integrantes de mi familia, ¿no? De los abuelos, su mamá y también eso. Pero mi aporte va por ese lado. Sí, yo creo que tienes razón, Alberto. Los pilares son, obviamente, la mamá y el papá, estén o no viviendo juntos. Así es. Y aparte, ese núcleo un poquito más grande que vienen a ser los abuelos, los tíos, también es muy importante. Yo creo que sobre todo aquí es más unido, yo creo, en el tema de las familias latinas. Yo no sé, yo he escuchado en los casos de las dos otras latinas que también han sido muy unidas. En mi caso, mis abuelos han sido prácticamente mis papás. O sea, yo los he querido tanto como mis papás. Igual mis abuelas. Y yo creo que mucha gente latina, pues, tiene ese tema de mamá, tu mamá y tu abuela es como que tu segunda mamá y la agarras como tu segunda mamá, ¿no? Y es tan importante que ellas, con el ejemplo, con el día a día, pues te enseñan a ser la persona que eres, buena, con principios y todo eso. Y es importante, a veces no damos tiempo por el mismo ritmo de la vida, ¿no? Pero es bien importante tener ese núcleo extenso también cerca para que los niños, los hijos gocen de ellos. Carol va a anunciar el tema del sorteo porque la semana pasada se nos cortó el en vivo, no nos dimos cuenta, quedó grabado, pero se cortó el en vivo y hubieron dos regalos donde no pudieron entrar todos los, creo que 4 o 5 personas más que habían puesto sus comentarios porque lamentablemente no los habíamos visto. Entonces hemos decidido que tanto el collar de Glamourlicious como el set de Mary Kay para el Día del Padre, que Ale de Zúñiga estaba regalando, se va a volver a sortear, ¿ok? Entonces, por favor, empiecen a hacer sus comentarios, pongan los nombres de sus papás. En los próximos minutos vamos a empezar a hacer el sorteo. Va a ser súper rápido, solamente con las personas que estén en vivo. ¿Verdad, Carol? Voy a escribir, Alberto. Las personas que nos están viendo. Gracias. Y empiecen a escribirlo ya. Los papás, el abuelito, el tío. Sí, los que nos están viendo ahorita, obviamente, y que no ganaron también, pongan el nombre del papá, porque como decía Clementina, lamentablemente se nos cortó y seguimos en vivo, así que hemos decidido donarlo. Gracias, por supuesto, a Ale Carpio de Zúñiga, que es nuestra consultora independiente de Mary Kay, que nos ha patrocinado y, como escucharon la vez pasada, era un set completo para hombres. Si usted quiere ganar, pon tu nombre. Papá, si no,
ponga su nombre abajo de este video si usted quiere participar, porque lo vamos a hacer con las personas que estén en vivo. Y sí les pedimos, exacto, que estén presentes acá, o hasta dentro de un par de minutos, para dar la oportunidad que todos se inscriban y que esté presente para poder reclamarlo y ponernos de acuerdo, y que ya tenga su set en esta semana y se lo lleve para su papá, su esposo, su tío, su primo, hijado, abuelito, como sea. La cosa es que empiecen a poner el nombre y empiecen a compartir para que más personas tengan la oportunidad. Así que empezamos desde ya a tomar los nombres y pendientes. Sí, yo los próximos 5 minutos, yo creo, máximo, mientras que seguimos hablando con Alberto. Unos 10 minutos más. Alberto nos diga cómo se ve como suegro. Uy, mae. Yo quería meter esa pregunta, pero... Don interrupción. Yo pregunta complicada. Yo siento que esa también porque... es... Perdón, no, que es como una diferencia entre los papás y las mamás, ¿no? Hola, hola. Nos quedamos así. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Carlos? Perdón. Que yo creo que también es como una diferencia que tenemos los papás y las mamás. ¿Cómo vemos, cómo nos vemos de suegros? O sea, ¿qué tanta? Porque siento que le dan más libertad a un hijo y aceptamos más nueras que a un novio de nuestra hija. Entonces, creo que por ahí también va cierta... ¿Cómo vemos o cómo nos vemos de suegros? A ver, mi hija, quiso tener salirse de la casa, mi hija en Australia, Katita, quiso salirse de la casa cuando tenía 17 años, y su mamá me decía, yo no sé qué hacer, así es que encárgate tú tienes que hablar con ella. Desafortunadamente, mi relación con mis hijos por la no podía ser tan cercana como, por ejemplo, la que tengo con Mía, con la que vivo acá. Y fue bien complicado. Yo lo que desarrollé es algo. Le digo, mira, ¿sabes qué? Yo te digo una cosa, mi amor. Si tú quieres vivir con él o casarte con él, porque quería casarse a los 17 años, vive primero con él, cuídate. Y cuando digo cuídate, no quiero ser explícito, pero obviamente con los puntos clásicos que uno tiene de que como una pareja que ya adulta tiene que cuidarse. Entonces, si es que tú después de 3 meses de vivir con él, con tu pareja, decides que es el hombre de tu vida, yo viajo a Australia no sé cómo, vendo mi carro, lo que sea, porque los pasajes para Australia son carísimos, pero yo estoy ahí. Obviamente su mamá me quería matar, o sea, me decía, Alberto, o sea, yo llamo para que traigas una solución, no para que me empeores la cuestión acá, ¿no? Digo, no sé, le digo, pero es que si tú y yo estamos de acuerdo en una cosa, esto es una ilusión, es algo que no va a durar. Ahora, si es que en realidad esto va para serio, obviamente, ¿no? Semana. O sea, no duraron ni una semana. Entonces, como que de esa me salvé, porque la mamá estaba que me quería matar. Yo a mi hija no... yo estoy tratando de que mi hija, o en todo caso desde mi lado, desde mi punto de vista, es de que cuando ella crezca, ¿no? Cuando ella tenga la edad, una vez que haya tenido sus estudios, que haya cumplido sus ambiciones como ser humano, se mire al espejo y diga que no necesita una pareja, que no necesita un hombre, que no necesita un esposo. Por lo que, si es que llega alguien a conquistar su corazón, sea un valor agregado, o sea, un plus, ¿no? Es como quien decir, yo estoy bien sola. Si es que llega alguien, es básicamente como algo que va a mejorar mi situación. Porque eso es que yo le explico, ¿no? O sea, cuando tú estás con una persona, lo que tú planeas, a pesar de que esta vida es tan sinuosa, con subidas y bajadas, es de que tú tienes que agregar algo a tu vida. O sea, muy al margen el lado económico, el lado que tanto predomina, desafortunadamente, pero que lamentablemente es una realidad. Pero lo que eso es lo que yo espero, ¿no? Tratar de criarla con ese sentido de que ella no necesite a nadie, pero que cuando llegue esa persona diga, ok, bienvenido esto nuevo que está llegando, ¿no? Esta nueva persona con la cual, pues, juntos vamos a estar... Ahí no, si es que logro eso, si es que logro inculcarle eso, porque como digo,
esta edad que está ocurriendo ahorita, que le está pasando, o sea, que con la cual está pasando ahorita, o sea, estamos hablando de 12 años, 13, 14, 15, 16 años, es bien difícil, lo digo porque yo la pasé, ustedes la pasaron y saben muy bien que somos, nos creemos los dueños del mundo, de la verdad. Sí. Entonces, es imposible que tú no esperes que tus hijos también experimenten ese lado. Y creo que hasta de cierta forma es normal, o sea, hacerlo. Lo que a uno nos aterra es el hecho de los peligros que hay, que en nuestros tiempos también existían, pero en una forma un poquito más mínima, ¿no? Más baja. Ahora ves cosas, pues, o sea, cuando ya estábamos hablando acerca de que llegue un tipo y que dispare, pues, en un colegio, o que las drogas estén tan en una disposición tan rápida que hasta las puedas conseguir en menos de lo que canta un gallo, como decía mi papá, ¿no? Mientras que no pierda este sentido de comunicación con mi hija, mientras que no rompa ese círculo con el cual la... No, lo que pasa es que usted tiene que, bueno, todos tienen que hacer como yo. ¿Qué haces tú? ¿Qué harías? Yo les he dicho, no se casan. Le voy a dar un consejo de mi sabiduría. Yo les he dicho, se van a casar hasta que tengan 40 años. Y se acabó. ¿Ya? Sí, sí. Y empiezan, no, que mami, que mira mami. No, 40. Y empiezan, que 25. No, 39. Y estoy ya negociando, pero ya le 40. Ya. Y tengo que probar los novios y las novias. Se te van a escapar. Si eres así de estricta, se te escapan. Y cuando anden de novio, cuando mi hija le digo, tengas un novio, voy a mandar a mi hijo y mi hijo se va a sentar en medio de ellos en el cine y yo voy a estar sentada dos filas después también. Que digo que para los hombres esa es una edad perfecta, los 40. Y para una mujer los 35. Tiene sentido, ¿ah? Claro, porque ya, digamos, no ha vivido, porque uno nunca termina de conocerse ni de conocer mundo, pero ya es una edad perfecta porque ya es una persona que se ha formado económicamente, educativamente, o sea, ha tenido ya todos los roles, ya tiene hasta su propia casa, carro, beca, que es lo que, pues, es lo que le enseñan a uno en su casa, ¿no? Bueno, usted va creciendo, se va formando y cuando llegue a formar su hogar ya por lo menos tiene usted una estabilidad en todos los aspectos. Cosa que cuando esté con su pareja, bueno, a trabajar los dos juntos. Sí, pero ya es más independiente. Yo quiero meter otro tema también, otro de los errores que ya para ir concluyendo la noche, para que sí, no sí, lo sí. Regañen también. De los errores que cometemos como mamá o como papá. Y yo traigo a colación uno. Yo creo que uno de los errores que cometemos las mamás, que debemos tratar de evitar, es amenazar con el papá. Yo veo que muchos latinos tenemos esa costumbre de decir, cuando venga tu papá, te va a regañar. No hagas tal cosa porque tu papá le voy a decir, no hagas tal cosa, que sí. Si no, tu papá te va a castigar. Entonces dejamos como el lado malo muchas veces y amenazamos con papá. Entonces creo que es uno de los errores. Yo creo que sí es un error. Y a veces sí lo cometo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ahí viene el punto que viene los estereotipamos al hombre y que solamente exactamente ahí vemos es que la vemos como esa figura que está marcada es por el orden, la disciplina y la seguridad económica del hogar. Pero lo que no nos acordamos es que él también tuvo una niñez. El hombre también tuvo una niñez donde también lloró, donde también siente y donde tuvo quizás tristezas. O sea, tuvo los mismos sentimientos y las mismas emociones que puede sentir una mujer. Entonces, lo que pasa es que, pues, desafortunadamente la cultura nos enseña a verlo así, como el papá que provee las cosas para el hogar. Claro, claro. No se olviden algo, ¿no? Que nosotros los hombres, no digo que no, que ustedes las mujeres no lo tengan, pero nosotros también tenemos una especie de alma de niño dentro, que aún está, que por momentos quiere salir. Y es por eso quizás hay veces que podemos hacer ciertas cosas con nuestros hijos que de repente para ustedes, ¿no? Se les rompe todo el esquema, ¿no? Como el hecho, como en el caso mío, ¿no? Oye, bueno, me quedo hasta más tarde, o pisar el agua, ¿no? Tú dices, no pises el agua, hay que pisar el agua, o romper ciertos parámetros, ¿no? Que de repente las mujeres no lo aceptarían. Creo que en todo caso es algo normal, ¿no? Pero sí, somos un poquito más consentidores,
llegamos a veces a cometer errores que pueden ser garrafales, pero si es que hay comunicación y si es que hay unión, todo se olvida y todo se puede arreglar, ¿no? ¿Y tu la autoestima, cómo le enseñas a tus hijos autoestima? Ah, oh, bueno, la autoestima, en primer lugar, ahí tenemos que tratar después de la confianza, ¿no? Porque siempre le doy el ejemplo acerca de lo que mi papá me enseñó una vez. Me estaba enseñando a manejar el automóvil y... Se está cortando nuevamente, Alberto. Sí, cuéntanos de tu papá, perdón, se cortó. Oh, sí, no, justo esa parte de que mi padre me presta el automóvil y se lo choco. Normalmente, uno piensa, pues, este es el fin del mundo. Yo estoy hablando cuando yo tendría, pues, 17 años, 16 años. Mi padre, en uno de esos momentos de sabiduría, porque él era muy sabio, me dice, no te preocupes. Tú eres mi hijo, lo hiciste, yo sé que no ha sido tu intención, no es tu culpa. Ahora me vas a explicar qué es lo que hiciste para que chocaste, por lo que chocaste, para yo arreglar. En ese momento recibí una dosis de confianza en mí mismo que fue increíble. Con mi hija, no recuerdo, no tengo momentos en los cuales yo pueda decir, pero yo creo que el hecho de decirle, mira, ¿sabes? Que yo estoy ahí, ¿no? Yo soy tu papá y cualquier situación que puedas estar, ¿no? Que puedas cometer un error o qué sé yo, primero tienes que recordar de que soy tu padre. Y eso creo que lo he dejado bien claro, ¿no? Con ella. Entonces, el carácter de mi hija aquí, mis hijos allá, no creo que sean, pues, el modelo para escribir un libro o una cosa así, porque en ningún momento, pues, nosotros estamos exentos de errores. Pero en todo caso es quizás lo más que te da paz, que te da más tranquilidad, ¿no? Como te digo, nada está escrito. Hoy día estoy hablando de mi hija y ojalá que tengamos suerte todos con ella y que crezca de la misma forma como crecieron mis hijos en Australia, que son personas de bien. Y eso se logra con algo que muchas veces nosotros los latinos nos olvidamos, o en todo caso no tomamos en cuenta, la familia. La familia es importantísima, importantísima, y eso tú no te das cuenta cuando eres joven. Es más, mi hija quizás es lo que a mí lo que en todo caso me he propuesto hacerle entender, la importancia de la familia, ¿no? De la unión. Ninguno de nosotros, ninguno, ni abuelos, ni padre, ni madre, hemos sido perfectos, hemos cometido errores. Pero en base a eso es lo que tú tienes que entender cómo vas a enfrentar la vida. Chequea lo que hizo tu mami, lo que hizo tu tía, lo que hizo tu papá, lo que hizo tu mamá, tus abuelos, ¿no? Y saca eso a favor. Eso es lo que, en todo caso, hace un buen tiempo estoy explicándole. Diferentes formas, no necesariamente en una forma tan directa como esa, ¿no? Pero dando ejemplos de formas sutiles como para que pueda entender lo que se le viene, ¿no? Sí. Y sobre todo enfrentar a los amigos, ahora que después viene el high school, que es una etapa bien difícil, ¿no? En la cual definitivamente la autoestima tiene que estar a tope, ¿no? Sí, si no, son bien crueles en high school y a veces por seguir al resto puedes cometer muchos errores, sí. Claro, claro, claro. Ese es el punto. Sandra, yo te quería preguntar, ya que le preguntaste sobre la autoestima, ¿qué consejitos como para ayudar al refuerzo de la autoestima de los niños que tú nos puedas dar? Bueno, yo lo que siempre, no solo yo, sino también obviamente las investigaciones dicen que la parte fundamental es la comunicación. Y por eso les decía a ustedes hace un momento que cuando uno comunica esos sentimientos de una manera apropiada, como es el amor, el respeto, la honestidad, la lealtad, y mantener esas conversaciones significativas y personales donde se les muestra a los hijos confianza, apoyo y amor, ahí yo les doy
el aplauso total porque están formando hijos con una autoestima sin miedos y poderosamente humanos y felices, que eso es lo que tiene que partir. Eso es primordial en cualquier niño, en cualquier adulto, en cualquier teenager, o sea, en todas las edades, hasta en nosotros mismos. Esa es la base principal. Sí, la clave es comunicación, eso es verdad. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche. Gracias por atender el llamado, por apartar tiempo en su agenda. Esperamos que, como siempre decimos, bueno, que es la primera vez, pero que no sea la última. Hoy nos tiene que llevar a su programa a cantar también y a presentar música, por supuesto. Alberto sabe mucho de música. Yo cuando lo he escuchado en su programa, se ponen a hablar mucho de las vidas de los cantantes y todo el tema. Bien, muy recomendado el Para el próximo programa. Muchísimas gracias. Por su tiempo, por aceptar, por contar su historia, por compartir también su historia para motivar a otros papás también y seguir su ejemplo. Así que de corazón, de Latinas con Voz, muchísimas gracias. No, a usted. Gracias. Alberto, muchísimas gracias y una feliz noche. Feliz noche también para ustedes. Gracias. Recordamos que estamos ahorita en un sorteo para los que se acaban de conectar o que están pendientes. Hemos decidido hacer dos rifas de los regalos que no se reclamaron porque tuvimos problemas con la transmisión y no se terminó el video en Facebook. Sin embargo, está el video completo en Latinas con Voz en la página de YouTube por si quieren verlo. Entonces, ahorita lo que estamos poniendo es de que nos pidan, por favor, que los que están ahorita viendo escriban el nombre de su papá, de su esposo, de su tío, de su primo. Y vamos a hacer una rifa así rápida para los que no tuvieron la oportunidad de participar ni ganar la vez pasada. Entonces, tengo 9 personas ahorita. Las voy a leer para que ustedes me dicen si falta alguien, lo anotamos ahorita. Entonces, tengo a Jorge Méndez, Eugenio Cortajena, Carlos Paniagua, Paco León Sandoval, Freddy Patiño, Antonio Romero, Agustín Méndez y Alcides Nolasco. Son las personas que tengo anotadas. Entonces, si contamos ya la... con estas 9 personas serían, son 8, perdón. Ahí están, Alex Ramírez sería la última persona y hacemos la rifa. Ok. Alex Ramírez, denme un segundito. Vamos a ver aquí Alex la Ramírez. Julián, ¿qué, por favor? Perdón. ¿Tienes ahí al señor Freddy Patiño? Sí, tengo Freddy Patiño, sí. La última que tengo es Alex Ramírez. Tengo 9 personas ahorita. Ok. Acaban de poner a Nelson Villamizar. Villamizar, yo creo que se le fue. Nelson voy a poner. Entonces serían 10 personas y ya nomás para hacerla. Ok. Tengo aquí la aplicación con 10 personas. Vamos a el último es de Carol. Arben Bregasi. Ese es el último, por favor. El último. Arben Bregasi. Ese es el último. Muchas gracias a todas por participar. Ok. El señor que apuntaste, Julián, dice que es de La Roca el apellido. Ya lo había puesto antes, pero sin apellido. Julián, no tengo apellido de él. Ya es de La Roca. Y ahí se acabó. Ok. Ok, Julián, de él. Entonces serían 12 personas. Deme pues otro segundito para ser honradas. Ok, 12 personas. Vamos a girar ahora. A ver, mucha suerte. Para terminar ya la noche. Mucha suerte. Estamos en vivo. Ok, el ganador, el número 6 sería Don Agustín Vincent. Tiene que estar, acá acompañándonos para que sí, una vez. La persona que lo anotó a las 2, no estoy en Facebook revisando. Olivia García lo puso, tiene que... Don Agustín está por ahí. Don Agustín Vences lo anotaron. Olivia García sí está, a ver. Tiene que decir presente yo, porque si no lo rifamos con otra persona. ¿Está ahí? No. Sí, ¿dónde está Agustín Vences? Okay. Aquí está, Olivia García es la que puso el nombre de Agustín Vences. Ok. ¿Está bien? Ese sería lo de Glamourlicious. Niña Clemen. Sí.
Vamos a rifar el collarcito. Yo pensé que ya estaba el de Mary Kay. ¿Ustedes? No, para hacer la otra, como serían las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora sigue el de Mary Kay, el de Glamourlicious. Okay, se ganó el collar. Felicidades por el collar. Ok, y el otro que sería el juego completo, el set de Mary Kay sería... El número 2, Eugenio Cartagena, no sé si lo copié bien, Cartagena. A la 1, don Eugenio, a las 2, diga presente por ahí, y don Eugenio, a las 3, ¿está ahí o no está por ahí? No lo veo. Revisa por favor, porque aquí aparezco congelada, nos vemos congelada a las 3 en Facebook. Así está, sí sigue. Sí. Ok, don Eugenio lo anotó Lilian Cortagana, así lo tengo. Sí, Liliana, a ver. Porque dice... Está ahí, pero... Ok, niño, don Eugenio es el ganador entonces. Ahí a la 1. Felicidades. A la 2, ahí está. Sí. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Así. Muchísimas gracias por el apoyo, por compartir. Ahí está, ahora sí. Entonces, nos vamos a poner en contacto. Mándenos un mensajito, por favor, en privado para ponernos en contacto con ustedes. Por su apoyo, por su sintonía. Recuerden que nos vemos el próximo miércoles a las 7:30. Tenemos otro tema interesante. El objetivo siempre es platicar un ratito, pero que vayamos aprendiendo y tratando de mejorar un poquito cada día. Y recordarles que tenemos un anuncio, que ahora está El Poder de Ser Mujer con un nuevo programa, que es de Vuélvete Digital, que son herramientas para que todos aprendamos a mejorar nuestro mundo, nuestra vida en el ciberespacio. Así que quieren información, está en los teléfonos, visiten la página del Poder Ser Mujer, el Poder Ser Mujer TV, donde estamos transmitiendo ahorita, y ahí están los datos de los temas que se van a impartir. Así que muchísimas gracias señoritas, y nos vemos el próximo. No se te olvide decir que... Recuerden que estamos en YouTube. Eso, que no se te olvide. Sí, recuerden que estamos en YouTube como Latinas con Voz, y también en Instagram, Latinas-con-voz también, y Feminista 503, Niña Clementín, que es Clementín, y Niña Sanderradora, que está como Sanderradora Coach en Instagram. No se olviden que también tenemos un grupo en Facebook al cual nos pueden ubicar, ¿ok? Muchas gracias, nos vemos muchísimas el próximo gracias. Miércoles. Chao, chao. Chao, chicas. Latinas con Voz les dice adiós. Adiós.